is it raining cats and dogs? I don't think so. Welcome, welcome, welcome. Welcome back. Um so here we are once again getting ready. Um hopefully this evening we're going to have um well more learning getting into our brains. We're going to continue working on the section we left yesterday which was well the parts of the house. So we will be talking about parts of the house and for this evening we also have Furniture. Furniture is a very crucial section and we're going to learn how to name some of the things we have in our homes. So that's part of what we have on storage for this evening. Before anything, I just want to welcome you and uh, well, hopefully we're going to be enjoying this evening. Muy bien. Buenas noches. Bienvenidos. Eh, vamos a ver, antes de iniciar, ¿qué entendimos esta vez? ¿Qué logramos entender, um, Cecilia? Se haciendo, terminando de preparar el café, dice para no dormirse. Um, entonces, Dalila, ¿qué logramos entender de lo que dije al principio? Es, eh, bueno, casi no entendí mucho, la verdad, pero no entendí que vamos a continuar con las eh, hablar de, la, de las partes de la casa, eh, algo así. Exactamente, <laughs> pero, sí. En general, eso fue lo que mencioné. Así que vamos a hablar acerca de las partes de la casa. ¿Qué más logramos entender? Um, hoy se llama, hoy no se llama Héctor, hoy se llama Edgardo. Así que, ajá. Mira, la verdad, lo siento, estaba armando aquí mi lugar donde está recibir la clase y entonces se me cayeron las cositas y... <laughs> You didn't get anything. Ok, that's all right, that's all right. Karen, ¿qué logramos entender ahorita? No, yo lo mismo a hacer Karen. <laughs> Bienvenida. Vamos a hablar sobre las parte de la casa. Y parece que escuché que Hao también. Yes. Yes. We're going to be learning about furniture as well. ¿Sabemos qué significa furniture? ¿Alguna idea de qué significa furniture? Muebles. Sí, exactamente. Furniture se refiere a muebles. Um, ¿Y qué podría ser el significado de um, amenities? Amenities. Publicación. Oh, hmm, kinda. Kinda. Let me see. Amenities. Lo voy a enviar para que lo tengamos ahí y así tengamos, tal vez, ya al ver la verdad. Una idea eh, un poco más específica de lo que puede significar amenities. Um, one sec. So here we go. Yes, amenities. It's okay, it's okay, no worries, Cecilia. So amenities, ¿qué creen que podría ser amenities? Es bastante similar al significado de furniture. Eh, está bastante relacionado. Amenities in C sí se refiere a las posibles comodidades que pueden haber en un lugar. Say, for example, um, if you talk about a sofa that is in, in, in a hall, in, an, in, in a specific building, then there you have one thing that is considered as an amenity. Um, windows, for example, in a house are considered amenities. Um, mm -hmm. If you have tables and chairs, those are also considered amenities así que amenities pueden ser las comodidades pero en ese sentido se relacionan al significado de furniture ¿sí? Porque siempre que ustedes hablan acerca de las cosas que tienen que ver con los muebles, pues eso de alguna de alguna manera nos entrega algún sentido, ¿verdad?, de comodidad en los espacios que tenemos. Pero bueno, so that's part of the topic Uh, we're going to get to that in a minute. Before we go to talk about the amenities, about the different things that can be used in our homes, I want you guys to wonder for a minute. Vamos a ver esa palabrita, wonder. Vamos a conocerla también y utilizarla quizás si se puede de ahora en adelante. Sí, wonder, que también es eh, la, el punto de partida para la palabra wondering. Que no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo que decir wondering. No es lo mismo. Se parecen, pero no significa lo mismo. Ok, wonder, ¿sí? Wonder. A ver, primero que nada les voy a explicar. Una de ellas es algo que sucede solamente en nuestra cabeza, en nuestra mente. La otra es una que nos lleva a lugares físicos, ¿sí? Wondering se refiere a estar eh, de alguna forma explorando, ¿sí? Explorando y, o sea, tratar, ¿verdad? De imaginarnos cosas. Y wondering es específica solo para la mente. When you're wondering something, es que ustedes lo tienen en su mente. Simplemente estaban imaginándose, ¿sí? Wondering sería explorar, o sea, ustedes van, caminan en los lugares. Wondering solo es imaginar y en ese sentido de hecho cometí un error porque lo que vamos a hacer nosotros es wonder porque creo que ninguno de nosotros tiene lo que les voy a decir que se imaginen sí now just wonder wonder or imagine that you have one million dollars yes that's something simple to understand right we have one million dollars what would you do with that million dollars. ¿Qué harían ustedes if you had $1 million? That's the question for this evening. So let's get creative, okay? Um, I want to start by hearing maybe Evelyn this time. Evelyn Salguero, what would you do if you had $1 million? Good night. Hi, hey, good night. Hey. Sí, sé que no lo entendí porque llegué tarde a la clase, pero está preguntando, según entiendo yo, algo que es que solamente se puede captar con la mente. Uh -huh. Sí, o sea, imaginémonos, eh, lo que vamos ah. a hacer ahorita es imaginarnos. ¿Qué haríamos? ¿Qué haría yo? Las ideas que puedo tener de qué haría si tuviese un millón de dólares. So what would you do if you had one million dollars? El... How se dice say my brothers and sisters. Help <laughs> my brother and sister. Uh huh. So that will be all. That will be your goal if you had one million dollars to help other people. Yes, ayudaría, pero no, no, no. Okay. No, ok. Hasta ahí, solo. It's okay, it's okay. Ok. A ver, el detalle cuando hablamos acerca de prójimo en inglés, eh, hay algunas palabras, ¿verdad?, que son bien, bien específicas, que nosotros las usamos comúnmente y que en inglés no tienen una traducción así como tan, tan, tan directa. Sí. Porque. Puede ser confuso. Si ustedes en algún momento han leído o leen la Biblia en inglés, se van a fijar que esta será la palabra, una palabra que les aparezca muy a menudo. Neighbor, sí. Neighbor significa vecino. Entonces en inglés no necesariamente se va a, a ver una o hay una palabra que directamente se entienda como el prójimo. O sea, porque el prójimo pues es cualquiera, ¿verdad? Quien yo pueda ayudar. En cambio neighbor eh, es el significado que tenemos para neighbor sería de vecino pero en, en inglés o sea es como se dice help the neighbor sí ayudar um, pues al prójimo lo vamos a traducir nosotros pero en inglés solo se entiende como ayudar a aquellos que están cerca mío sí ayudar a los que están en mi alrededor OK. Um, in the case of Karen Karen López what would you do if you had one million dollars on a storage uh, I have a gun. I buy a car mm -hmm. and I buy the house and jacuzzi and I go to the shopping and I go to United States, and okay, very cool. Very, very cool. Good ideas. So at least you have an idea of what you would like to do with a million dollars. Very nice. Um, in the case of well, Karen Sanchez, we're gonna, we're gonna take your idea right now. So Karen Sanchez, what would you do if you had one million dollars? Hi, uh, in my class, I buy a house, mm -hmm. I buy a new car, and I. Travel with my family to Barcelona. Okay, very good. Very good idea. Thank you very much for sharing. How about Graciela? What would you do, Graciela, if you had one million dollars that you could use for anything? I will pay my house. Okay. I will travel. I take a year's off of your work. Travel. <laughs> oh a year to travel okay good yes. good okay cool yeah that sounds that sounds pretty interesting i never thought of that you know having a million dollars i will take it easy i'll go ahead and travel the whole year very good um, what about um, adriana what would you do adriana if you had one million dollars on the storage hi good evening hi good evening i, I have my Family, all right. I um buy the car and go to travel. Okay, very good. So you will buy a car and then go traveling on your new car. Sounds like a really good idea. All right, uh, how about Wendy? What would you do, Wendy? Everything okay, Wendy? <clears throat> yes, okay. Okay. Firstly, I have my, to my family and travel with them, and then I, 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 abrir I will open or start. A open a saving, no, a saving account. Oh yeah, that will be open then. Open a saving, uh, saving account. Then I would like to invest in a uh, own business. Okay, very good, because very good. I would like uh, to be my own boss. Your own boss? Yeah, mm -hmm. that's that's a lifetime dream. So very good. Yeah, that sounds like a really good idea. All right. Um, how about Diego? What would you do, Diego? Okay. Um, I will give find money to my... <laughs> yeah. on, tell give Good money to my family. Buy a new house, one more car, and travel. All right. Very good. Very good. Um, Maria, what would you do, Maria Serrano? Hi. Hey there and third help my mom mm -hmm. and second uh, start to business and travel okay. all right very good so that means that all of us basically would like to uh, get to travel you know if we don't um, if we get a million dollars we will use it to travel um, in the case of Hector, what would you do, Hector, if you had one million dollars? Um, <throat> I will on um, land, I own, um, buy a car and travel, and travel. Um, <laughs> yeah, dreaming, dreaming is okay. Yeah, it's always good, you know. Like, I mean, <laughs> the more we can think of things that we can do, the better we are going to feel sometimes if we start reaching those goals. So that's why I like to ask you for the dreams you may have. All right. Um, and how about Israel? What would you do, Israel, if you had access to one million dollars that would be totally yours? Hi, very well. Um I will create a social to help children with cancer. Mm -hmm. uh, I will help my church. I got uh, my children a good good education. Okay. Uh, I buy a new house. All right. Yeah, I think a million dollars will be enough to do all that okay yes. so very cool uh, and now the last we're going to take for this evening is going to come from carla so tell me carla what would you do if you had access to one million dollars hello teacher hello there uh, repeating in spanish please um qué harías si tuvieses acceso a un millón de dólares para hacer lo que te diera que, que la gana uh, I travel in the world. Okay, so you will travel the world. Ah, miren, aquí no le había preguntado fue a Brian. Brian, what would you do, Brian? Hi, everyone. Hey there. Okay. Uh, I buy uh, Hilux. Okay. Of year. Of uh, I buy or I buy. Uh, or buy a new house, uh, travel to Europa. Okay. And buy my university, uh, help my family, and that's it. Yeah, I think that will be enough. I think th those things will be good for you to do. You know, the looks, the house, going to Europe, and helping the family and also paying the university. Those will be amazing things you could do with a million dollars. Ok, solo quiero comentarles una cosa. A ustedes no les puse un limitante que casi siempre coloco. O sea, por lo general, con grupos ya más, más arriba, les pongo una regla y es que se lo tienen que gastar en un solo día. ¿Sí? A ustedes les di más libertad. O sea, pues, las cosas que todos dijeron, ¿verdad? Las pueden hacer con el tiempo. Um, les pongo siempre esa regla de que se tienen que gastar ese millón de dólares, pero en un solo día. ¿Sí? O sea, a la de ya. A ver, o sea, ¿qué, um, qué ideas se pueden generar. Ese tipo de preguntas, básicamente a eso es que vienen, ¿sí? A poder generar ideas en ustedes o cosas que ustedes eh, pueden pensar y cómo se expresan esas ideas en inglés. Entonces, cada uno de ustedes tiene, ¿verdad? Los objetivos o las ideas que... que um, que quisiera hacer y la respuesta no es necesariamente una respuesta cerrada ni tan fácil de dar entonces por eso es que ese tipo de preguntas son unas que siempre me ha gustado a mí um, pues utilizar con los estudiantes y pues aquí estoy lleno de spoilers porque estaba haciendo otras cosas bueno aquí está así está ok entonces pero por eso es que me gusta hacerles ese tipo de preguntas así muy bien, antes de iniciar, before we get started, I would like to know, do you guys have any questions? ¿Tienen alguna duda en alguno de los ejercicios? Algo que hemos estado trabajando o de momento todo lo tenemos claro? Hemos practicado la palabra schedule. Schedule, schedule, schedule. ¿Sí? Um, porque average, todos lo dijeron bien, ¿verdad? Para todos fue fácil decir average. Creo que a nadie se le complicó decir average. Así que schedule sería la, la que tenemos que practicar, quizá. O no sé, congratulations, creo que es una, ¿verdad? Que también se nos hace fácil decir congratulations. Bueno. Um, de hecho, voy a dejar de compartir un momento porque quería darles un consejo. Eh, al otro día estábamos hablando, cuando terminamos la clase, acerca de cosas que se pueden hacer de vez en cuando para poder um, aprender, ¿verdad? Eh, lo que sería la, la situación del inglés. Y no sé si ustedes conocen los post-its. Uh, supongo que algunos tal vez ya los han utilizado Sí, los post-its son trocitos pequeños Que por lo general se encuentran en Dollar City de papel Pero son como tipo pegatinas O sea, tienen algo de, de pegamento en la parte de atrás de ese papel um, A ver En una conversación que estaba teniendo que vi temprano eh, Había un estilo de consejo que se da Para poder practicar vocabulario, ¿sí? O sea, para poder tener acceso a esa práctica final. El tener una pared o un espacio en su cuarto en el cual puedan colocar esos post-its, ¿sí? La cosa fácil con ellos es que, o sea, ustedes pueden escribir fácilmente, ¿verdad? Palabras en grande y las tienen ahí. Pueden ser palabras, pueden ser frases. Um, hace tiempo se me había olvidado darles, de hecho, ese consejo en el tiempo en el cual yo estuve viviendo en Estados Unidos cuando um, trabajé allá. Yo lo que hacía era que me daba mensajes de ánimo a mí mismo con esos post-its. En las noches dejaba mensajes escritos y en la mañana ya, ajá, ¿verdad? Tenía ahí lo que más o menos me quería decir a mí mismo. Pero um, también pueden utilizarlos ustedes, ¿sí? Para poder practicar, para poder tener esa... Pared con sus uh, palabras, las palabras que ustedes puedan ir aprendiendo, cosas que tal vez en algún momento yo les envíe acá, cosas que ustedes encuentren en, en sus días. Entonces, las pueden escribir, las ponen ahí en, en el post-it, las ponen en su pared antes de dormirse o a la hora que se despierten. Pues les pueden dar un momento, ¿verdad? Cinco minutos, una repasadita. Cuando ya ustedes se hayan memorizado bien para qué se utiliza la palabra, ya podemos pasar a reemplazarla, ¿verdad? O sea, la quitamos y ponemos una nueva. Entonces, de esa forma, eh, tendrán como acceso a ese tipo de práctica que va a estar, o sea, bien personalizado porque pues serán las cosas que ustedes quieran ir aprendiendo. Así que, uh, en caso que gusten hacerlo, no necesariamente postis es la única solución, pueden utilizar otras formas, pueden hacerlo en, una, en un cuaderno, en una libreta, o sea, pero... A veces cuesta más, ¿verdad? Llegar a, a buscar el cuaderno. O sea, es como que el esfuerzo que el cerebro piensa que tiene que hacer en buscar el cuaderno es distinto a simplemente fijarme en el espacio en la pared en donde tengo pegados ahí los pedacitos de papel con las palabras que me interesan. Um, como les digo, palabras o frases que ustedes consideren interesantes pueden, ¿verdad? Eh, tomar esa estrategia y verán que en corto tiempo esas cosas se van aprendiendo y ya luego van a ser parte de su vocabulario y van a poder utilizarlas ustedes um, con regularidad. Pero bueno, entonces eso era solo algo que quería compartirles y ahora sí, ya vamos uh, a trabajar. Muy bien, so we have this, remember, schedules from last night, we were working on this, we were also talking about the different hours, the different times. At which people do things. Now, the reason why I left this here is because there is one thing that I don't know if you guys know, but um, it's very important for us to remember how to say or how to use this number. Okay, voy a compartir acá de esta forma ahorita para poder enfocar mejor cuál es el número del que estoy hablando. So I'm talking about um, this one over here. Wait. Uh, I gotta move this. There we go. Okay, this one over here. Yes. When we see 30, parece ser que todos le tenemos miedo, porque yo lo hacía antes. Siempre que nos encontramos con este número, ¿sí? 30. Entonces, la forma más sencilla de evitarnos de estar diciendo 30, porque por lo difícil que se nos llega a hacer a veces, es utilizar half. ¿Sabemos qué significa half? ¿Alguna vez hemos escuchado la, eh, half siendo utilizado? En punto. Algo como medio tiempo, algo así como medio medio tiempo. Tiempo. ¿Mitad? mitad. Mitad. Sí, mitad. Sí, porque en punto sería o clock. O'clock sería en punto. Entonces, half. Sí. Si yo tengo una, una hora como esa que está ahí, six and a half sería. Entonces, las seis y media. De esa manera me puedo evitar, ¿verdad? Al menos con esa palabrita, el 30, tener que pronunciarlo. Porque en muchas ocasiones, si es entendible eso, sea, es una palabra eh, distinta a, las, a todas las que tenemos en español, claramente. Entonces, y por eso se nos hace más complejo, ¿verdad? Eh, tener que decir 6:30 Or any hour with a 30. Pero eh, entonces, ustedes pueden tomar eso, pueden decir en a half. De momento todavía no hemos cubierto, creo, la, cómo decir las horas. Atrás. Creo que eso es uh, de módulos más más adelante, pero pues importante conocer, así que podemos hacerlo de esa manera. So you can say anytime you have a half of an hour, you can use that way to say it a half. Um, also whenever you're going to um, break something, siempre que estamos tratando de partir algo y lo tenemos que partir por mitad. ustedes pueden utilizarla, ¿sí? O sea, que okay, half se refiere directamente a hablar acerca de la mitad. Sí, in half significa cortalo, cortalo, perdón, cortalo por la mitad, cortalo por la mitad. All right. So, the thing that we care about, parts of the house, this is the topic we were talking about last night, and this is the, the topic we have to continue working on tonight. Um, now remember we were talking about the dining room we were talking about the living room the stairs the garage the laundry room and the kitchen those are very important parts of the house that we have to remember um, then on top of this in a second uh, or in a, a two-story house normally we will have bedrooms that's the way in which houses in the us are normally organized so in the first floor you will have everything related to family sharing time. And on the second floor, you will have everything related to family resting time. So, normally you will have one or two bedrooms and probably an office or a playroom. You will have holes. Remember, whenever you see this word hole, it refers to. Um, un pasillo. Si, ¿sí? cuando hablamos acerca de holes, se refiere a un pasillo. A closet sería un armario. And once again, stairs are basically the way we have to go up or go down on the different um, floors that we have in a house. Now, the bathroom is a very, very important thing to remember. Bathrooms only exist in houses. Bathrooms only exist in houses. How, ¿Cómo se dice cuando ustedes quieren ir al baño en público? ¿Quién recuerda cuál es la frase que se utiliza para decir necesito o quiero ir al baño? I, go, I want to go to the restroom. There you go. I want or need to go. I, I need to go to the restroom. Sí, restroom. Esto se dice de esta manera. Porque en público no necesariamente existen bathrooms. Porque la palabra bath se refiere directamente a eh, ducha. No, 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 espérame. Sí, sería bañarse. bañarse. Ajá, bañarse. El detalle es que existe una diferencia. Y esa es otra cosa que siempre me gusta explicarles. El hecho de que nosotros, en eh, nuestra cultura, difícilmente eh, realizamos la acción de take a bath. Por lo general lo que nosotros hacemos es que we take a shower, ¿sí? Porque cuando ustedes hablan acerca de bath, es que tienen una tina y tienen un lugar ahí en el cual ustedes pasan un buen rato eh, en el agua, ¿verdad? O sea, ahí pues pasan limpiándose todas las partes de su cuerpo. Pero nosotros creo que... Es difícil, ¿verdad? Que tengamos ese tiempo y ese um, estilo para um, tomar una ducha. Por lo general lo que hacemos es que we take a shower. Entonces, showers es simplemente cuando vamos, o sea, nos tiramos agua encima. Puede ser um, con el sistema... Cuarto, cuarto de baño. Ah, cuarto pues... de baño. Sí, ajá. cuando hablamos acerca del bathroom, hablamos acerca del cuarto de baño. Pero igual en Estados Unidos tampoco es que las personas todo el tiempo se pasan tomando uh, baños. Pero lo que es, a lo que voy es que, o sea, en público eso no existe, o sea, no hay neither a bath ni de shower. Sí, o sea, por eso en público vamos a utilizar ya sea restroom o la forma más directa que también sería toilet. En la parte de Inglaterra o Europa es mucho más común que se utilice el decir toilet, ¿sí? Así que eso que no los vaya a asustar si en algún momento ustedes escuchan, ¿verdad? Que en, en alguna película, en algo así, se dice, I need to go to the toilet or I need to use the toilet, porque es otra de las cosas que se tienen muy acostumbradas eh, a, a mencionar. Entonces, pero eh, en Estados Unidos y zonas aledañas, restroom sería la, zona, la forma más apropiada para poder pedir ir al baño, ¿verdad? No necesariamente um, bathroom. Okay, um, and then when we talk about an apartment, well, apartments are normally um, designed in a similar manner as houses. The difference is going to be that many apartments are going to be built on buildings. And when you enter a building, there is going to be a section that is known as the lobby. The lobby is a common room where everyone in the building. Can um, well have a space or can share some time, uh, and this is basically the entrance. When you talk about the lobby, it's normally uh, seen as the entrance to the apartment building. Now, another of the things that is special or normally used in apartment buildings is an elevator. You also will have this being part of your apartment building, um, you will have the sections. That you also have in a house, but in a smaller way, because apartments are not as big as, um, well, as houses are. You only have one bedroom, a tiny bathroom, a tiny closet. You will have a kitchen that is not going to be that big, a dining room right next to the kitchen, and a living room. So this here will be. Your house. So, this is what you can call or refer to as your house or your apartment. Over here, it's going to be a different apartment. So, apartments are normally way smaller than houses are. Houses are designed in this way. In most cases, they are really spacious. They have many places or many spaces, but apartments are way smaller. All right. So, that's something that we also have to keep in mind. Now, Having known this, I want to know this is something that I'm going to be asking to many of you. What is your favorite part of the house? In your house, what is your favorite, your favorite part of it? Um, starting with Brian. Tell me, Brian, what is your favorite part of your house? Uh, my favorite part of my house is the living room. Okay, very good. But uh, because I watch TV, I play PlayStation and others think in the living room. Okay, very good. Thank you for that amazing explanation. Eh, y de hecho eso era lo que les iba a pedir que hiciéramos, que tratáramos de explicar también el por qué nos gusta, ¿verdad? Esa parte de la casa. Um now, Patricia Girón, what is your favorite part of your house? My favorite part in my house is my bedroom. Okay? So, do you like your bedroom because you get to rest in your bedroom maybe? Yes, Okay. Very good. Um how about Juan Romero? Tell me Juan, what is your favorite part of your house? My favorite part is the kitchen. Okay, and why <laughs> do you like the kitchen? Because you make food in the kitchen? Because I love eating. <laughs> oh, okay. <laughs> okay, very good. Because you love eating. That's a really good idea on why you will like the kitchen. Um, mm -hmm. y si sí, creo que si sí, Walter estamos teniendo problemas. No sé, podría tratar de hablar ahorita? Creo que no lo logramos escuchar. Let's see. No, so yeah, yeah, we're having issues with uh with the micro from microphone. Well, Karen Sanchez, tell me, what about you? What is your favorite part of your house? My favorite part is my bedroom. Okay. To sit in, the, in my bed and play to the music and and uh, playing with my song in the bed. All right. Yeah. Very good. Those are very good <laughs> ideas on why you may like the the bedroom. Um. How about Cecilia? What is your favorite part of your house, Cecilia? Uh, my favorite, My favorite part of. In my house is the bedroom. Okay. Because I love to sleep. All right. Very good. Yeah. Pretty straightforward because we love to sleep. Nice. Um, what about Evelyn? Evelyn Salguero, what is your favorite part of your house? My favorite part. Is bedroom because I rest, I can read a book. All right, very good because you can rest and you also can read a book. Uh, how about Carla Gomez? What is your favorite part of your house? My favorite place in the house is the yard. Okay, because it gives my peace of mind. Okay, very good because it gives you peace of uh, peace of mind. Muy bien, muy bien. <laughs> All right. Um, what about Diego Renderos? What is your favorite part of your house? I have to place a favorite. Okay. Um, the living room and kitchen, and the living room because I watch TV and the kitchen because i like uh, cook i like cooking all right very good very very good um how about wendy what are your favorite parts of your house or what is your favorite part of your house my favorite parts of my house is my bedroom because and because there i have my uh, my TV and my bed and that is those are important for my life and I feel very comfortable okay very good yes I think I mean if you have a spacious bedroom it's always cool you know to have many things in it. Um, how about Israel? tell me Israel what is your favorite part of your house? okay I have two two favorite parts okay. of my house. Uh, first the room, um, living room, mm -hmm. um, a study room, a study uh, room. Okay. study room. Back house on the living room. I am with the family, um, and the study room I player. Okay. Aprender, so yeah learn. i learned i learned yes okay okay very good very good idea how about karen karen lopez what are your favorite parts of your house or what is your favorite part of your house my favorite parts of my house is bedroom i sleep in my bed okay. i watch tv in the movie Okay. Very cool. Yes. How about um? Let's hear from Lalila. What is your favorite part of your house? My favorite part. My house is kitchen because I like to. Okay. Very good. Very good idea. Um, how about Adriana? What is your favorite part of your house, Adriana? My favorite part of the house is my bedroom because it's my space. Okay, very good because it's a nice space. Hector, how about you? What is your favorite part of your house? Okay, my favorite part in my house is uh, the living room with time. Uh, with my family, my wife, my son, and watch movie and meeting and pray is uh, special. it's all. <laughs> okay, very good. very, very good. how about maria serrano? what is your favorite part of your house? my favorite part of my house is a bedroom. Because um, sleeping. Okay. Um, and rest. Um, después se dice before. After. 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 Perdón. Mm -hmm. um, y descansar es rest, ¿verdad? Sí, sí. Rest after of my work. Oh, very good. Yeah, you can rest after work. Nice. Um, Graciela Palacios. What is your favorite part of your house? My favorite uh, part in my house is my bell because it's my space and my yard because I like appreciate the nature. Okay, because you like to appreciate nature. Very, very good. Okay, creo que ya no me falta ninguno, así que muy bien. So we have all the parts of the house that we can share, and that's amazing. Very good, guys. Thank you for sharing. Now, here we have simple present short answers. Simple present questions or simple present short answers. Um, la vez pasada estábamos trabajando en lo mismo, eran simple present questions, pero aquellas eran con respuestas un poco más largas. Si recuerdan, por ejemplo, En el caso de preguntar, mmm, ¿do you live in an apartment? La respuesta que ofrecíamos era, yes, I live in an apartment. No sé si recuerdan eso, pero también yo les mencionaba que existe esta otra forma, ¿sí? las respuestas cortas que son mucho más rápidas. O sea, cuando ustedes eh, de manera más acelerada contestan y ya, ¿verdad? Terminamos. Eh, pues de ofrecer la información que la otra persona estaba requiriendo ahora cuál es el detalle que a veces puede hacer complicado el uso de las short answers lo que puede suceder y que sucede muy a menudo es que la persona con quien estemos hablando sienta que nosotros no ponemos interés en la conversación sí porque si ustedes a todas las, las preguntas que las personas les hagan les contestan con short answers o sea, rápido, ¿verdad? Se puede entender que hay una despreocupación por esta conversación. Entonces, por eso no es 100% aconsejable que las utilicemos, pero es bueno saber que se pueden utilizar. Estas, claro, si las vamos a usar a propósito, las vamos a usar en momentos en los cuales podamos estar molestos, momentos en los cuales estemos tal vez incómodos o momentos en los que directamente no queremos conversar, ¿verdad? Y, o sea, simplemente contestamos porque estamos ahí. Entonces, pero siempre yo les voy a aconsejar que la mejor forma será utilizar las longer answers, que serían aquellas en las cuales ustedes utilizan parte de verdad de lo que sería la pregunta, como la respuesta. ¿Sí? Tenemos la primera, ¿Do you live in an apartment? ¿Sí? Si ustedes fuesen a contestar eh, con um, una respuesta que sea más eh, prolongada, sería algo así como yes I live in an apartment o si no claro ya si queremos dar explicaciones puede ser incluso más largo pueden decir yes I live in an apartment on Fifth Street sí vivo en un apartamento sobre la quinta calle o no necesariamente se va a especificar todo verdad pero eso podría ser una forma en la cual ustedes podrían contestarla de forma larga pero las short answers, que es para lo que venimos aquí, solamente va a ser yes, I do. ¿Y esto cómo se entiende en español? Solo sí. O sea, así, una respuesta seca, ¿verdad? Sí. Um, ¿Do you live in an apartment? Yes, I do. Sí. Claro, esto también viene un poco, te trae un poco de educación, porque no les voy a dar mentira. Los americanos a veces, si quieren contestar así, solo dicen yes. No es que les van a decir todo el tiempo, yes, I do. Sí, o sea, ellos fácilmente a veces solo dicen yes. Y, o sea, y eso se nota que es una respuesta completamente seca, ¿verdad? Sin ninguna intención de continuar con ninguna clase de conversación. Um, si no, tenemos el no, I don't. Si no vivimos en un apartamento, la respuesta corta, no, I don't. Sí, no vivo en un apartamento. Ahora este sí es uno que muy difícilmente se va a ver que solo se use así, o sea que se use solito de solo decir no, porque no tiene un sustento, no tiene un significado específico si solo se dice no. Entonces por eso mismo no eh, siempre va a venir acompañado, ¿verdad? del I don't. Si sí, siempre se dirá no I don't. Pero en el caso de sí es probable que a veces solo se diga yes. Muy bien, next one up. Do your bedrooms have windows? Do your bedrooms have windows? Yes, they do. Yes, they do. Or no, they don't. No, they don't. See? Si no, también, ¿verdad? La forma súper más corta sería yes. Yes, o el otro, pues no se puede cortar más. Siempre tendría que ser no, they don't. See? Then we have a question about a third person. Does Chris live in a house? Does Chris Live in a house. So the short answer yes, he does. Oh, no, he doesn't. Yes, he does. Oh, no, he doesn't. All right. Then the next one and last one will be Does the house have a yard? Does the house have a yard? And the very short answer yes, it does. Oh, no, it doesn't. Aquí entonces una vez más vamos a aprender o a reconocer eh, la sustitución. Si recordamos, es otra de las cosas importantes a tomar en cuenta, ¿verdad? Cuando tenemos en la pregunta un nombre siendo mencionado. Si aquí se menciona un nombre, tenemos que prestar atención a cuál es el nombre. Si este nombre representa a un hombre o, una, o a una mujer específicamente, pues yo voy a colocar en la respuesta el... Um, el pronombre que le corresponda. Si es de un hombre, entonces yo voy a colocar he. Si es una mujer, yo debo colocar she. ¿Sí? ¿Dos Chris vive in a house? Yes, he does en el caso que sea sí, si él vive en una casa. O no, uh, o oh yes, she does en el caso que sea la pregunta acerca de una mujer. Um, y recordar, claro, cuando dice does, o sea, entendemos que es una tercera persona. Así que desde ahí ya vamos a prestar un poco de atención, ¿verdad?, a qué se va a mencionar, o sea, si va a ser un hombre o una mujer. O sea, porque ya sabemos que el does se utiliza específicamente, pues, para las terceras personas. En este caso acá, do your bedrooms have a window o have windows. Perdón, do your bedrooms have windows. Sí, bedrooms es un eh, nombre plural y es un nombre tercero, podríamos decir. En ese caso, entonces yo utilizaré para reemplazar bedrooms el pronombre they. Sí, porque se referiría a ellos, ¿verdad? Para las cosas También se puede utilizar they sin ningún problema. Ok, entonces, yes, they do. Then, the last one is another one that is very easy to understand. See, because aquí el, el nombre que estamos reemplazando sería the house. Y the house es singular. It's only one. So, when, you, when we only have one, we are going to use it. Yes, it does. Or oh, no, it doesn't. Entonces ese sería el reemplazo, ¿verdad? Cuando solamente es una cosa, we are going to replace it with the pronoun it. So does the house have a house? Oh, sorry, have a yard? Yes, it does. See? ¿Sí? Yes, it does. Very simple, very straightforward. Ahora bien, alguna duda que tengamos con estas preguntas? No? It's all clear? Um, tell me, Israel. Porque qué bedrooms tendría que ser con they y casa es it? Si son como. Cosas. Cosas, ajá. Bedrooms, eh, bueno, no bedrooms. Toda cosa o todas cosas que son plurales eh, se van a poder escribir con they. Eh, they lo entendemos como ellos, ¿verdad? Pero incluso en español decimos eh, o lo podemos entender como estos. Sí. Entonces they es un pronombre que se utiliza tanto para personas como para cosas. It es el que sí es específicamente solo para cosas o animales, pero they puede ser utilizado de forma intercalada con personas y con cosas. Uh -huh. Siempre que tengamos dos o más de algo, podemos utilizar they. Claro, en el caso okay. que los vamos a reemplazar, ¿verdad?, con un, con un uh, pronombre. Si no, fácilmente podemos mencionar siempre esas cosas. Ok. Uh -huh. Ok, María. Hola. Sí. Mi consulta es la siguiente. Mm, por ejemplo, en ese mismo eh, que dice tus habitaciones uh, o tus cuartos, sería tus habitaciones tienen ventanas. Uh -huh. eh, el Yes Day tú, traducido literalmente al español, ¿cómo sería? Eh, sí, uh, tienen. Sí, okay. ellos Sí, ellos tienen. O sea, si lo vamos a traducir literalmente, así sería: sí, ellos tienen. O, claro, este uh, do, lo que pasa es que como se utiliza siempre en la respuesta el auxiliar, verdad, de la pregunta, que es el que tenemos acá un poquito más remarcado, pero este verbo, eh, a la hora de traducirlo acá, si lo vamos a hacer literal eh, vamos a entenderlo como si es este de acá. Y por eso es que casi siempre cuando vemos este tipo de oraciones o preguntas así escritas, estas son las dos palabras que casi siempre van a estar resaltadas, ¿verdad? Porque este, en realidad, a lo que, a lo que viene es a ayudar, y por eso se le llama auxiliar, a ayudar a este otro a que tenga significado en la forma de la pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, en la primera, si yo digo, um, ¿Do you live? Y la respuesta es, yes, I do. O sea, yo puedo entenderlo como si sí, sí, yo, yo vivo. vivo. Uh -huh. okay. Si sí, yo vivo. Entonces, okay. ese es el, el, el significado que se le daría, ¿verdad? Dependiendo aunque... del, perdón, dependiendo uh -huh. entonces del verbo uh -huh. que lleve, ese es el significado que le daremos a la respuesta. A la aunque respuesta. No, aunque va, no vaya como tácito ahí, ¿verdad? Uh -huh. Exactamente. Okay. Aunque claro, o sea, también existe la opción de solamente dejarlo como sí o no. O sea, lo podemos dejar así, nada más en español. Se podría entender. El caso en inglés es porque no, no es permitido por las reglas del inglés que solo se diga yes. O sea, obviamente, así como en español, nosotros utilizamos el español como se nos da la gana. Asimismo, las personas que hablan inglés lo pueden usar verdad, de esa forma. Y por eso se da en ocasiones que las personas contestan solo con yes o con solo no. O sea, sobre todo cuando los niños, por ejemplo, están en, la, en las etapas rebeldes. Es muy común que escuchemos que solamente dicen yes. Ya los adultos quizás sean un poco más educados en el sentido de decir, yes, I do o no, I don't, incluso aunque estén molestos por algo. Pero eh, no es común, ¿verdad? Que se vea así. En español no habría problema con solo dejarlo como sí. O sea, si me preguntan, ¿verdad? ¿Vives en un apartamento? Y solo decir sí. Entonces, este tipo de respuestas así es como se van a entender. Como si estoy, solo estoy contestando de forma seca, decir sí. ¿O no? Ok, gracias. You're welcome. Ok, bueno, entonces eh, tenemos todavía chance para hablar acerca de furniture y es a lo que vamos en este momento. So, furniture, sí, esa es la forma de pronunciar esta palabra, furniture. Y cuando hablamos de furniture, uy, perdón, cuando hablamos de furniture, siempre se referirá, ¿verdad? A los muebles que podemos tener disponibles en una casa. Ok, so, the first ones, here we go. We're going to do it in order. Um, aunque esta vez, de hecho, voy a irle solicitando a ustedes que me den su apreciación de cómo se pronuncian. Vamos a ir aquí, como los tengo aquí en el orden de acá. Graciela, this word, ¿cómo la vamos a pronunciar? I'm sure. Okay, very good. Um, María, this word over here, María Serrano. Um. No, no, no sé. Ok. Um, vamos a seguir. Israel, esta palabra de acá. Stove. Stove, sí. Anoche se las dije antes de irnos stove. a la clase. Les mencioné, verdad, que kitchen is not the same as a stove. Sí, kitchen okay. es el cuarto y stove es en sí ya la, la estufa. estufa o la cocina, okay. verdad, que nosotros decimos regularmente. Ya yes, stove. Okay, esta de acá, Hector. Wow. Well, cortains. Okay, cortains. Very good. Uh, Juan, esta de acá. Figures. Okay, pictures. Adriana, this one over here. Clock. No. Clock. Good. Um, Dalila, this one is very easy, right? Creo que todos se la pueden ya. Yeah. Bed. Bed. There you go. Thank you. Um, Karen, no, esa no, esa es muy fácil. Esta, Karen. Coffee table. Ok, very good. Um, Carla, this one over here. Bookcase. Bookcase, great. Wendy, se fue o sigue ahí. No se llama María, pero se fue, dijo Wendy. Okay, Wendy. Um, this one. Here. All right. I can see this one over here. Uh, dresser. Dresser. Very good, Diego. Uh, uh, teacher, what is the meaning of dresser? We're going to come back to that in a minute. Vamos a regresar en un momento a eso. Okay. Okay, Diego. microwave microwave oven okay microwave oven microwave oven um Evelyn this one is very easy right so Evelyn chair chairs good um Cecilia this one over here mirror 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 yes. Karen, Karen Sánchez, this one over here. Refrigerator. Refrigerator. Thank you. Patricia Girón. This one right here. Lamps. Lamps, great. Brian, we're going to go with this one. Sofa. Uh -huh. No tenemos tilde, no es el español. It will be sofa. Sí, creo que esos son todos los que tengo disponibles, así que ya voy a empezar yo. Muy bien, entonces tenemos los últimos, serían Rog, sí, Rog, Television, which is normally known as TV, and Desk. Muy bien, vamos una vez más entonces. Armchair, armchair son los que nosotros conocemos, o bueno, no sé, ¿verdad? En mi caso los conozco como sillones, sí, o sea que son para una sola persona esos son los armchairs si sí, sillones then we have a stove stove es una estufa bien fácil de comprender y fácil de ubicar la verdad stove then we have a table table es una mesa everything that has the word table in it is going to be referred to as a mesa in Spanish ahora sí um, y si fuera un uh, armchair eh, de dos personas, ¿cómo se llamaría? Eso sería un sofa. Ah, ok, ok, Ajá. gracias. O si no, también se le puede llamar couch. Sí, couch. 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 Uy. Gracias. Uh -huh. Un momento, ya se los mando. Ah. There we go, coach. Se escribe así, obviamente no, 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 necesariamente se va a pronunciar igual, ¿verdad? Ya se los envía en el chat. Esa sería la forma en la que vamos a escribir coach. Se parece mucho, de hecho, a cómo se escribe entrenador. Que no recuerdo si es aquí, creo que sí aquí es que hay alguien que así me dice a mí, que siempre me dice coach cuando le pido que participe. No sé si es. Um, is it you? Let me see where you're at. Where did you go? Um I think he's gone. Brian, is it you the one that calls me coach? Repeat again. ¿Tú eres quien me dice coach Or no? Yes. Yes, yes right. Ok, siempre me acuerdo de lo, del momento, en los días en los que trabajé en el call center, porque siempre, o sea, así se les llama por lo general a los entrenadores en el call center también. Um, y siempre que, que participas y me dices, ya voy coach o algo así, coach, siempre me acuerdo de eso, porque ajá, es una forma de referirse a un entrenador, coach. Ajá, ah, no, es que de hecho, eh, yo estuve en una academia de, de renombre de inglés uh -huh. y es como obligación llamarles coach porque andan sus, sus, sus centros y todo, entonces me quedó la manía. Oh, okay. Entonces, no no, no es, problema. No sé si hay problema no, o... en absoluto, claro que no. A mí no, yo nunca he tenido un problema con eso. Yo mis bueno, estudiantes bueno. en la uni les digo que no me gusta que me digan lick, siempre les digo que mejor uh, me llamen por mi apellido. Okay. y a veces la, bueno, este, me confundo porque a veces a, lo, a los ingenieros en la uni les digo lick y eh, eso les molesta. Sí, a los ingenieros casi siempre les molesta. Yo ¿Sí? tengo una amiga que ella es arquitecta, entonces ella siempre le gusta que le diga Arqui, eh, pues, pero yo siempre por, por molestar siempre le digo Inge. No sé por qué se, se, se toman esa eso eso así tan a pecho, pero sí, es cierto, suele pasar. O sea, hasta hasta llegan al punto de que lo ignoran a uno. Más ahora así virtual, ¿verdad? click, uh -huh. click clic, clic! y no le hacen caso hasta que uno les dice ingeniero. Uh -huh. Yo una vez estaba pasando una encuesta en la U y estaba eh, entré a una clase de la ingeniería de sistemas, entonces y recuerdo que le dije muchas gracias Lic y el señor me dijo disculpe puede regresar por favor un momento ah, pues entonces y, y ya enfrente a toda la clase me hizo ver que ajá que él no era licenciado que él era ingeniero y yo ok, gracias. tal cual sí. tal cual pero bueno that's something apart from here okay so ah uh, yes esa sería entonces la forma, eh, Héctor, regresando a la, a la duda, ¿verdad? En la cual podríamos decir también um, lo, lo, de los, lo de los sofás, también se puede decir couches. Ok, um, bueno, el siguiente tenemos es curtains. Sí, esta palabra es complicada porque, a ver, en la pronunciación de esta, yo tengo una situación. En la zona en la cual yo terminé, por decir así, de aprender inglés, donde yo fui a trabajar en Estados Unidos, tienen un acento bien específico. De hecho, yo tengo familiares en Estados Unidos que cuando a veces me han escuchado hablar en inglés, ellos de una vez dicen, ah, este estuvo en Minnesota, porque se nota en la forma en la que pronuncia algunas palabras. Y esta palabra, al igual que montaña, son dos palabras que hacen bien claro esa, ese tipo de pronunciación. Porque lo que sucede es que el sonido de la T en, ese, en esa región se elimina bastante. O sea, nosotros diríamos aquí, ¿verdad? Cortains. O sea, es como lo, lo, que, lo que pensamos. Para, para que se dene bien sería Cortains. Pero en realidad la forma en la que se pronuncia ahí es Cortains. ¿Sí? Cortains. Como si la T fuese allá adentro en, en, en la boca. ¿Sí? Cortains. Lo mismo para Mountain. ¿Sí? Mountain. Para decir montaña, en lugar de decir mountain, que es como lo pronuncian por lo, por lo general. O sea, yo estoy más acostumbrado a decir mountain, igual que en las cortinas. Pero sería cortin, cortin, cortin. Sí, ah, sorry guys, eso sí se me complica, pero sí, cortins, cortins, algo así. Para las cortinas. Then we have pictures. Pictures sería cualquier clase de cuadro o. Um, imagen que podamos tener, ¿verdad? Diferente en el caso de tener posters, porque los posters son bien específicos. Perdón. Eh, y eso sí se llaman también en inglés, posters. Pero bueno, antes de irnos, Wendy, solo aclarar, dresser es un tocador, ¿sí? Estaba queriendo, no voy a alcanzar a, a explicarles todas, así que lo vamos a dejar para el día de mañana. Um, pero sí, dresser es un tocador. Importante, mañana tenemos clase, recordarles eso, ¿verdad? Eh, después de mañana sí vamos a tener un, un break, o sea, la próxima semana no vamos a, a estar, ¿verdad?, desarrollando ningún tema. Claro, ustedes siempre pueden aprovechar para seguir aprendiendo alguna que otra cosa, para poder seguir escuchando alguna que otra cancioncita como siempre les ha gustado. Yo sé que a ustedes les encanta escuchar cosas en inglés, así que seguir practicando, ¿verdad? Eh, pues nada, ha sido un gusto eh, Nos vemos mañana para la última clase ¿verdad? De este primer rato que vamos a tener And uh, for now Thank you guys very much I hope you get to enjoy the rest of your night I hope you get to rest a lot And if it's raining, once again Enjoy the rain ¿Sí? Si sigue lloviendo, si está lloviendo en alguna de sus zonas Disfruten la lluvia Ok, so thank you guys very much See you tomorrow, have a good one Bye bye See you tomorrow. Thank you, thank you. Thank you. Okay, Bye